Lo que significa para vos, siendo presidente de este cuerpo, inaugurar estas obras tan importantes y también cómo fue que proyectaste este espacio. Bueno, como bien decía Darío, fue una idea en conjunto que tomamos apenas asumimos la presidencia, porque hacía falta. En realidad el estado en general del edificio estaba bastante deteriorado en los aspectos de infraestructura, en baños, cocinas, oficinas y por sobre todo el recinto, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo. Yo creo que desde que se inauguró este edificio no se hizo una inversión y una reforma como de esta naturaleza. Así que tomamos esa decisión y, como lo dije hoy cuando inauguramos la placa, lo que más me emocionó fue ver a nuestros chicos, nuestros militantes que hicieron esto, que llevaron adelante esto, ¿no? Que aprendieron oficios, aprendieron a pintar, electricidad, colocar pisos. Y todo eso fue un trabajo que veníamos haciendo ya cuando éramos gestión. Y bueno, hoy se ve consolidado en esto, ¿no? En restaurar las bancas. Yo los veía, nada, el trabajo que han hecho realmente es enorme. Quizás no se mide. Y por sobre todo que al pueblo de General Rodríguez no le salió un solo peso esto. O sea que esto fue, digamos, un aporte que hicimos los concejales, algunos amigos que querían que esto luciera, porque esto para el pueblo, esto queda para la gente, esto trasciende en las autoridades, los gobiernos, y bueno, fue eso. Y la verdad que fue un día muy, muy feliz para mí, ¿no? Haber podido inaugurar yo como presidente, pero también estar acompañado por todos los concejales, por mi amigo y mi hermano que es Darío, yo qué sé. En ese sentido para mí fue importantísimo. Y bueno, y Dios quiera, vamos a cuidarlo mientras estemos al frente, y si Dios quiere, yo creo que quienes nos sucedan también van a tomar esa política de cuidarlo. No es solo este espacio, sino también lo que son las oficinas arriba, digamos, los otros pisos, que también comparten con algunas oficinas municipales. ¿Cómo se divide eso o cómo va a seguir el trabajo edilicio para mejorar estas instalaciones? Nosotros encaramos los pisos que son del Consejo Deliberante, que es el primero y el segundo piso, donde están las oficinas de los diferentes bloques, la presidencia, la sala de reuniones, el estar en común. Eso se encaró, se hizo un trabajo muy fuerte de pintura, techos, se reacondicionó todas las luminarias por LED para que el consumo realmente sea menor, porque parece que no, pero un edificio consume mucho, así que se cambiaron las luminarias, se agregaron luces de emergencia, en fin, se hicieron un montón de trabajos de infraestructura, ya te digo, se han cambiado cableados, se han instalado alarmas. Así que bueno, eso se hizo en lo que corresponde al Consejo Deliberante, por los demás pisos corresponden al Ejecutivo. Así que nosotros encaramos el trabajo y bueno, la idea es que también el Ejecutivo lo haga con sus pisos, ¿no? De esa forma poder darle a este edificio, digamos, un final y que de una buena vez por todas se arregle los diferentes pisos que faltan, ¿no? ¿En algún momento se puede prever que el Consejo Deliberante tenga una instalación propia, digamos, que esto quede todo para el municipio y el Consejo Deliberante, como en otros distritos, tenga un edificio propio en otro espacio? ¿O la idea es que sigan creciendo juntos acá por más tiempo? Porque bueno, ya llegamos a 20 concejales y estamos un poco más angostos, digamos, de espacio. Claramente, bueno, es un sueño que tenemos con Darío, si algún día se da, de poder trasladar no solamente el edificio del Consejo Deliberante, sino la propia municipalidad, que fue creciendo, digamos, de una manera desorganizada, ¿no? Es hora de que General Rodríguez, que ya casi, yo creo que tenemos, me atrevo a decir, casi 200.000 habitantes, así que estamos a nado a poco de que este consejo sea de 24 concejales, te podrás imaginar que eso va aún más a ser necesario un edificio nuevo. Es un proyecto a largo plazo, un proyecto que necesita una inversión muy fuerte, pero que hay que pensarlo porque claramente se viene eso y en las futuras generaciones vamos a tener que dejarle un edificio municipal y posiblemente totalmente de moderno y adaptado a la realidad, ¿no? Bien, bueno, ya pasando a la parte política, Darío, habló el intendente Mauro García, no hizo una referencia específica, digamos, a vos o a tu gobierno, pero tuvo algunos conceptos genéricos hablando un poco de políticas de Estado, de cuestiones, hizo varias menciones a la continuidad de obras. Se hizo mucha mención a obras, a obra pública, referida a temas de salud, de educación, de deporte, de un montón de cuestiones, y también a algunas inauguraciones, digamos, que él espera generar. Y puso una fecha, puso 2025. ¿Cómo te tomó esto, digamos? ¿Entendiste el por qué eligió esa fecha? ¿A qué se refiere esto de poner una fecha de obras que superan el mandato que él ya tiene? No, creo que tiene que ver quizás con los plazos de ejecución propios de las obras que ha mencionado el intendente en su discurso, ¿no? Me parece que nosotros nos ha pasado también, ¿no? Que muchas de las obras que pusimos en marcha en los primeros años han sido inaugurados por la gestión del intendente Mauro García, digamos, y más
más aún cuando uno proyecta política de Estado, ¿no? Esas obras que continúan de un mandato al otro. Me parece que tiene que ver con eso, que también traza un horizonte de trabajo, y eso está bueno. Está bueno que se destaquen las políticas públicas. De hecho, muchos de los temas que se han mencionado son temas que nosotros hemos puesto en la agenda pública en General Rodríguez. Por ejemplo, digamos, el polo de sanitario, el polo de salud, donde está el hospital odontológico, el hospital oftalmológico, donde se suma después en la pandemia el hospital modular, donde enfrente se proyecta, y creemos que dentro de poco nuestro consejo va a sancionar la creación del hospital veterinario municipal, donde se está haciendo hoy la construcción de ese edificio. Digamos, fue una propuesta nuestra que hoy se consolida como un polo de salud, ¿no?, en nuestro distrito. Las obras de agua, las obras de cloaca que el intendente ha mencionado, continuidad de muchas de las obras que nosotros hemos hecho, donde, bueno, pudimos hacer la planta de tratamiento de fluentes cloacales para que se puedan recibir las cloacas de más de 100.000 vecinos. Digamos, eso es importantísimo. Las obras, digamos, propias también de las escuelas. Nosotros recuperamos el fondo educativo en los números que realmente General Rodríguez necesitaba para poder proyectar. Eso le permite al municipio poder hacer inversiones importantes, destacar obras que se pudieron terminar y que posiblemente era una deuda pendiente de muchos años. Nosotros hicimos la parte administrativa, le tocó al gobierno hacer la parte ejecutiva, y es realmente importante eso. El programa de salud AMBA, el intendente habló de que tenía obras en todas las salas de primeros auxilios o de asistencia primaria de salud, y otras que se están construyendo. Es un proyecto que se inició en nuestro gobierno, del cual en la época de transición le hicimos parte al intendente de las reuniones que tuvimos en aquel momento, quien coordinaba las reuniones, hoy muy conocido por esta pandemia, que es el actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós, y ha participado con nosotros en reuniones de transición en las cuales estaba yo, Marcelo, el intendente Mauro García, nuestro equipo de salud, el equipo de él. Por eso creo que el intendente destacó el tema de política de Estado, ¿no? Porque esas políticas de Estado creo que a él le han servido para poder planificar, para poder llevar adelante una gestión, y en un tiempo difícil de pandemia, porque fíjate que se pudo dar una continuidad de obra y un seguimiento en base, digamos, a esas políticas de Estado, que me parece que es lo que tenemos que pensar los rodriguenses, ¿no? Me parece que, y no solo los rodriguenses, creo que esto hay que plantearlo también con nuestros dirigentes nacionales y provinciales, lo tienen que poner como una prioridad, porque la única forma de crecimiento es con políticas de Estado. Eso de correr lo que hizo el otro y empezar de cero no va más. Me parece que acá hay que potenciar lo bueno que ha hecho una gestión, seguir impulsándolo y, por supuesto, poner la impronta y la mirada que puede tener un determinado sector político. Y me parece que en ese sentido se tiene que avanzar. Los playones deportivos que lo iniciamos en nuestro gobierno, que hoy continúan. Digo, hay mucho de lo que podemos hacer. En la ruta 28-24. Claro, que también es un proyecto que nosotros tuvimos muy cerquita de hacer. La crisis, digamos, del fin del 2019 frenó la obra, pero de hecho el distribuidor acá en la ruta 28 es un proyecto que habíamos gestionado, que ya estaba, digamos, para arrancar, lo mismo que el de la ruta 24. La terminación de la remodelación de la Casa de la Cultura, del Malvin, ¿no? Las obras del colector Malvin, que el intendente también mencionó. Digamos, hay toda una continuidad de trabajo que es la única forma de poder crecer. Las dársenas de colectivo, que también nosotros habíamos proyectado que lleguen hasta el barrio Güemes, se continuó la obra que habíamos dejado en marcha nosotros y terminó con la ruta 7, digamos, desde Los Abuelitos hasta la ruta 6, pero bueno, faltó la otra parte que se tiene que llevar adelante. La planta de tratamiento de líquidos fecales de Güemes en el predio de Gendarmería. También es un proyecto presentado por nosotros. Por eso digo que está bueno. Creo que el proyecto del COM también nosotros lo habíamos llevado en su momento a la práctica, queriendo invertir también el fondo de infraestructura municipal, que lamentablemente después se cortó y no permitió poder invertirlo, pero también era una propuesta que teníamos. De hecho, vamos a ver si le podemos aportar los planos del proyecto nuestro que puedan servir también para que el municipio lo tenga y por ahí avance rápidamente en la gestión, porque tenemos el cómputo de presupuesto, tenemos los planos, tenemos el proyecto del, así que posiblemente lo estemos incorporando como proyecto de comunicación para que el Ejecutivo lo tenga también. Digamos, acá estamos para sumar, ¿no? Estamos para pensar en nuestra gente, ¿no? Se notó un discurso
que no parecía que iba a venir en esta época, porque veníamos de muchos enfrentamientos, vía redes, algunos subidos de tono y demás, mucha crítica, incluso posibilidades de denuncia, y de golpe, bueno, llega esta apertura y el intendente da un discurso que por lo menos evitó generar otro tipo de conflictos, no se metió en otros detalles y fue bastante, entre comillas, conciliador, se puede decir, de cara a un año legislativo que va a tener mucho caudal por todo lo que se atrasó tras la pandemia. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo interpretan este paso y a qué creen que se debe? Yo creo que es una madurez política, yo creo que es la única manera de poder gobernar y conducir un municipio, porque el poder legislativo es un brazo, digamos, clave para el avance de todo lo que el intendente dijo en su discurso. Yo creo que fue un discurso inteligente, moderado en ese sentido, y con vistas a que entender que de esto salimos entre todos acá, de una buena vez por todas las famosas grietas se tienen que terminar, ¿no? Y yo creo que es un inicio importante para, bueno, para empezar un año de diálogo, un año donde se van a estudiar los proyectos, donde se va a ver qué cosa, digamos, se va a acompañar y qué cosa no, y bueno, y así todo. Yo creo que es un buen inicio, un buen comienzo, digamos, por lo menos con el mensaje que dio hacia todos los concejales y hacia el pueblo de Rodríguez. Bueno, sí, Ariel, totalmente, sí. Hernán, y destacar también el comportamiento, por supuesto, de todos los concejales, de todos los presentes. Se escuchó muy atentamente al intendente, no hubo interrupción, digamos, muy, muy distinto a lo que eran las aperturas que me tocaba dar como intendente, donde realmente rara vez hemos sido respetados en el uso de la palabra, con mucha interrupción. Además, recuerdo lo que fue la última sesión del 2000, apertura del 2019, donde me han interrumpido, me han pedido que deje el discurso, que no lo termine. Me costó después una denuncia que me ingresó en aquel momento la concejal Claudia Guerra, porque cuando yo les dije que me deje terminar el discurso, se sintió agraviada y me iniciaron una denuncia en la comisaría primera. Fíjate la madurez política, ¿no? La diferencia. Y hablando de lo que vos decías recién, donde quizás parecía que esto se subía de tono, nosotros en ningún momento subimos de tono la disputa política. ¿Cómo interpretás el discurso respecto de aquellos puntos flacos que has señalado en su momento que tenía la gestión de Mauro García? ¿Qué cosas te parece que no van de acuerdo a lo que vos has notado de esta gestión, que tal vez haya hecho omisión, ¿no?, en el discurso? No, bueno, el intendente, más que un balance para atrás, hizo un planteo para adelante. Me parece que está bueno. Creo que los problemas que todos vemos ya lo conocemos, ¿no? La inseguridad, la falta de infraestructura, la falta de respuesta, digamos, muchas veces que tienen que ver con los reclamos de luminaria, reparación de calles, digamos, las carencias que todos los vecinos te marcan día a día, los problemas sociales, los problemas de la falta de oportunidades, de empleo, de la generación de oportunidades inclusivas, digamos, a veces, muchas veces que tiene que ver con la falta de respuesta en lo que tiene que ver con el desarrollo social, con la salud. Pero me parece que el intendente prefirió hacer una fotografía actual y decir, bueno, proyectemos esto para adelante. A ver, para adelante tenemos que tener más escuelas, tenemos que tener mayor respuesta con luminarias, vamos por estas obras, vamos por generar trabajo, vamos por tener un nuevo centro de monitoreo. Bueno, bienvenido sea. Porque eso quiere, si vos proyectás todo esto, porque hay un déficit en eso. Si estuviese todo bárbaro, quiere decir, digamos, el balance se hace con el propio, con la propia proyección de lo que estamos. Y bueno, y está bien, me parece que ya, para atrás no podemos cambiar nada. Me parece que hay que cambiar para adelante. Y eso creo que es lo que tenemos que pensar todo, ¿no? Más allá del lugar que nos toca a cada uno, hay que pensar para adelante. Y bueno, vamos a trabajar para adelante, nosotros estamos dispuestos a trabajar para adelante. Por supuesto, siempre respetando nuestro rol también que nos dio la sociedad de oposición. Sabemos en todo lo que hay que mejorar. Si todo esto que se planteó se puede llegar a plasmar, posiblemente los rodriguenses tengan mejor seguridad, tengan mejor salud, tengan mejor infraestructura, tengan mayor respuesta con los reclamos, tengan mayor respuesta en el desarrollo social. Bueno, si ese es el objetivo, vamos para adelante. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar por eso, porque para nosotros lo importante es la gente. Y cuando encontremos algo que hay que marcar, lo vamos a marcar y lo vamos a señalar.
Respecto, es el otro rol, ¿no? Claro. Respecto de la este tema de los reclamos municipales, en tu gestión habían hecho un avance que era interesante, si bien no era completo, y hemos hecho alguna crítica al respecto, pero de un sistema online donde la gente podía empezar a generar estas consultas, como el siglo XXI, ¿no? Que se maneja así. Sin embargo, en esta gestión se ha sacado por completo. Y se ha hablado de la de volver a instalarlo, pero todavía no se hizo. ¿Tienen ustedes alguna novedad? ¿Hicieron alguna consulta? ¿Se habló en alguna comisión esta cuestión? No, el año pasado por lo menos no, pero sí nosotros planteamos, yo lo hablé personalmente con el secretario de Obras Públicas, que era muy necesario porque la gente, muchas no puede llegarse hasta Corralón, el teléfono de línea obviamente no siempre se atiende, y como bien dijiste vos, en el mundo de la tecnología es impensable no tener una manera online de hacer una denuncia porque se pone una luz quemada, por una calle que hay que pasar una máquina, por un escape de agua, en fin, por un montón de problemas que tienen los vecinos diariamente. Se habló, se comprometieron a instalar un sistema, inclusive con una aplicación en el celular, pero bueno, todavía no está llevado a cabo. Bueno, esperemos que este año tenga soluciones para los vecinos Rodríguez. ¿Hay algo que le quieran comunicar respecto de lo que se va a tratar de inmediato? Porque bueno, esta es una sesión con continuidad. ¿Cuándo se sigue y qué se puede saber de lo que van a tratar rápidamente? Sabemos que una de las cosas es, por ejemplo, la ordenanza de los agrotóxicos, que se habló también en esta sesión. ¿Por dónde empezamos? Hay muchos temas. Si Dios quiere, se pasa un cuarto intermedio, el 10 de marzo se reanuda esta sesión. Hay muchísimos temas. Uno de los más importantes es el tema de los agroquímicos, que es parte de lo que es el medio ambiente, que hay un observatorio creado, y creo que en estos días se van a juntar como para empezar a avanzar en ese tema. Creo que es uno de los temas más importantes que tenemos que tratar en la sesión que viene. Bueno, después hay varios temas también, la ordenanza del hospital veterinario, en fin, cosas que fueron quedando, digamos, del año pasado, y que este año, en este el nuevo año de inicio de sesiones, se van a tratar. Pero bueno, hay un montón, hay convenios de obras, en fin, hay temas muy, muy, muy importantes que seguramente se traten en el transcurso de todo el año.